Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver el algoritmo K-Media. Hoy vamos a ver el segundo algoritmo que tiene que ver con clustering y con aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Es un algoritmo bastante famoso, se ha utilizado, bueno, pues extensamente durante muchos años y todavía se sigue utilizando muchísimo. El algoritmo se llama K-medias en castellano, pero en inglés lo veréis como K-means, ¿de acuerdo? Means puede significar bastantes cosas en inglés, pero entre ellas, pues, también significa media, ¿de acuerdo? Ahora veremos de dónde viene, vamos, el nombre este de media, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es parecido a lo que hemos hecho con la aglomerativa. Vamos a explicar mediante una serie de ejemplos en qué consiste el algoritmo y luego ya veremos el pseudocódigo y el análisis del mismo, ¿de acuerdo? Pero como introducción os diré que, bueno, pues como ya he dicho, es aprendizaje no supervisado, no requiere de que los ejemplos estén clasificados, tengan una clase, y lo que va a permitir es agrupar los ejemplos en K-clases, ¿de acuerdo? De ahí viene lo de la K, igual que en KNN eran K... vecinos, ¿de acuerdo? Pues aquí la K significan clases en las cuales vamos a agrupar los ejemplos. Pueden ser 2, 3, 4, 10, las que en un momento nosotros determinemos, ¿de acuerdo? Al igual que pasa con KNN y con la aglomerativa y demás, son algoritmos que se basan en la similitud y la distancia, con lo que si no habéis visto esos vídeos, os recomiendo que los veáis, ¿de acuerdo? Son los últimos vídeos que hay en el canal. Y, bueno, pues tienen las mismas características y limitaciones que tienen este tipo de algoritmos, es decir, solo admite valores numéricos, no admite valores simbólicos, aunque también se pueden aplicar los trucos que vimos cuando vimos KNN, ¿vale?, para tratar con algoritmos, bueno, con valores no numéricos, ¿de acuerdo? Y también requiere de normalización, también en el vídeo sobre KNN vimos cómo se podía normalizar nuestros datos con diferentes técnicas y de esa forma... Bueno, pues podremos aplicarlos, como digo, tanto a KNN como a algoritmos como K-medias o cualquier otro algoritmo que requiera normalización, como pueden ser luego las redes neuronales, ¿de acuerdo? Al igual que pasa con KNN, con aglomerativa y demás, admite ruido porque suaviza bastante los datos. Esto va a pasar también con las redes neuronales, con lo que ya podéis ir más o menos intuyendo porque estos algoritmos se han utilizado bastante, porque realmente entre esto y que también tiene unos costes bastante bajos comparados con otros algoritmos, pues lo hacía muy atractivo para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? La mayor diferencia entre la aglomerativa que vimos en el vídeo anterior y K-medias, ¿de acuerdo?, es que en el vídeo anterior nosotros decíamos que queríamos formar grupos de K elementos, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros creamos grupos de 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, los que fuera, ¿de acuerdo? Y luego el algoritmo se lanzaba y él determinaba cuántos grupos había, ¿vale? Cuántos grupos o clases, ¿de acuerdo? Aquí es justo lo contrario. Lo que vamos a determinar es cuántas clases o grupos queremos, ¿de acuerdo? Cuando vemos aquí clases, es grupos también. Entonces, determinamos cuántas clases queremos y el algoritmo se encarga de agrupar los ejemplos y cada clase pues tendrá 2, 20, 50, 100 ejemplos, los que sea, de acuerdo, asignados. O sea que es un poco justo al contrario. Pero como es más común creer esto que lo contrario, por eso este algoritmo se ha usado bastante más. Deciros que también tiene una serie de limitaciones y también tiene una serie de mejoras, ¿de acuerdo? Este es el algoritmo base, como siempre, pero luego se puede mejorar. También tiene algunas alternativas que veremos al final del vídeo. Deciros que limitaciones hay que destacar dos bastante fuertes, que por eso luego se han ido buscando alternativas. Una es que estas agrupaciones son fijas, es decir, nosotros tenemos que decir desde un inicio cuántas clases queremos. Entonces hay veces que es bastante obvio que es así. Por ejemplo, si estamos determinando las tallas, por ejemplo, de la ropa, pues sabemos que tallas de ropa, pues por ejemplo, por simplificar, está la pequeña, la mediana y la grande. Entonces queremos agrupar todos los datos que tenemos en tallas. Imaginaos que los datos que tenemos son datos de personas. Entonces queremos ver, según los datos de una persona, si tiene la talla pequeña, mediana o grande. Entonces ahí lo tenemos claro porque las clases están claras. Pero hay otras veces que las clases no están tan claras, entonces el hecho de tener que fijar las clases de antemano pues es una limitación bastante fuerte. De hecho, lo que se hace es que se lanza el algoritmo varias veces con diferentes valores de K, ¿de acuerdo?, para ver con cuál funciona mejor. Por otro lado, hay que entender que un ejemplo no más que puede pertenecer a una única clase, es decir, o pertenece a una clase o pertenece a otra, pero no puede pertenecer a dos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama que son agrupaciones disjuntas, ¿vale? Hay una variante de K-medias que se llama G-medias, ¿vale?, que nos permite
Bueno, pues precisamente evitar este tipo de problemas. Entonces, como es un algoritmo que tiene que ver un poquito con matemáticas un poco más avanzadas, muy posiblemente lo veremos un poco más adelante cuando veamos ya en el curso, bueno, pues ya algoritmos más avanzados, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, estas dos limitaciones la marcan mucho este algoritmo, entonces hay que tenerlo muy claro a la hora de utilizarlo cuando vayamos a usarlo con nuestros datos o con nuestros problemas, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que vamos a utilizar una cosa dentro del algoritmo que se llaman semillas, ya veremos en qué consiste, ¿de acuerdo? Y estas semillas lo que va a provocar es que el algoritmo sea muy dependiente de ellas, ¿de acuerdo? También. Entonces es otra limitación que tenemos, hay muchas variantes de cómo elegir estas semillas, básicamente la opción más fácil es cogerlas de forma aleatoria y así es como nosotros lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Porque es la opción más sencilla, pero sabed que depende, o sea, el algoritmo depende mucho de dónde caigan esas semillas al inicio del algoritmo, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a determinarlas al principio y según dónde caigan y cómo sean y demás, pues puede darnos unos resultados o otros muy distintos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, lo que se suele hacer es que se lanza varias veces el algoritmo, como siempre, como si estos fuesen parámetros, ¿de acuerdo? De nuestra ejecución, de hecho, lo son, ¿vale? Tanto K como las semillas, y de esa forma, bueno, pues ver qué resultados dan con unas y con otras. También deciros que hay una serie de variantes que se encargan de mejorar, ¿de acuerdo? De elegir mejor estas semillas para que los resultados ya sean más adecuados desde un inicio, ¿de acuerdo? Cuando vimos KNN, que era un algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿de acuerdo? Ya vimos una pequeña pincelada de los grafos de Voronoi, ¿de acuerdo? Básicamente, aunque es un teorema matemático, o sea, es decir, es una área de las matemáticas bastante más extensa, pero para no adentrarme demasiado, básicamente lo que consiste es en dividir el espacio en zonas de forma que todos los puntos de esa zona sean los más cercanos a otros datos, ¿de acuerdo? Me explico porque yo creo que un ejemplo se va a ver mejor. Imaginaros que en este espacio, ¿vale? En este espacio, seguimos con nuestro eje de coordenadas para verlo un poquito más claro. En este espacio determinamos dos puntos, cualquiera, ¿no? Entonces, esto van a ser, como quien dice, los puntos que nos van a guiar a la hora de dividir el espacio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, bueno, este punto de aquí, si nosotros cogiéramos este de aquí, ¿qué está más cerca, de este o de este? Evidentemente está más cerca de este, ¿vale? Entonces ya sabemos que esta zona del espacio, ¿vale? Está más cerca de este punto que de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que consiste Voronoi, básicamente, es trazar algún tipo de línea o de curva o algo que nos permita decir todos los puntos que queden a un lado de esa línea van a estar más cerca de este, mientras que todos los puntos que queden al otro lado de la línea van a estar más cerca de este, ¿de acuerdo? De esa forma, simplemente sabiendo en qué zona está un punto, sabemos cuál es el de estos dos el más cercano. Esto tiene un montón de aplicaciones, no solo matemáticas, sino también en física y en otras ciencias, ¿de acuerdo? Pero aquí lo vamos a utilizar como base de nuestro algoritmo K-medias. Entonces es importante ver cómo se construye, lo vamos a ver de una forma visual, no con matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver de una forma visual. Vamos a ver cómo se construye todo esto para que de esa forma quede claro luego cuando veamos el algoritmo K-medias qué es lo que realmente está pasando, ¿de acuerdo? Pues aunque os parezca mentira, la solución es muy sencilla, ¿de acuerdo? Pero es muy sencilla porque solamente tenemos dos puntos. Luego veremos lo que pasa cuando tenemos más puntos. De momento, que sepáis que la solución es tan sencilla como unir los dos puntos estos de aquí, ¿de acuerdo? Y en el punto medio de ambos dos, aquí en el punto medio, ya empezáis a ver de dónde viene lo de K medias, ¿de acuerdo? En el punto medio trazamos una recta que sea perpendicular a esta línea que une ambos puntos. De esa forma, pues se puede mostrar matemáticamente que todos los puntos que queden a un lado de esta línea, pues son más cercanos a este, y los que quedan a este lado de la línea son más cercanos a este. O sea, si nosotros cogemos cualquier punto aquí, 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 o lo que sea, siempre va a estar más cerca de este que de este. Y de hecho, si nos ponemos aquí, podemos ver relativamente fácil que está más cerca de este que de este, ¿de acuerdo? Incluso si nos ponemos por aquí o lo que sea, vemos cuáles son los que están más cerca. Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer es agrupar ejemplos. Ya os podéis más o menos imaginar que nosotros vamos a poner ejemplos por la pantalla. Esto va a ser lo que nosotros llamábamos antes semillas, de forma que los ejemplos tenemos que asociarlos a uno de los dos puntos, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, vamos a ver un grafo de Voronoi un poquito más complejo para que también tengáis una idea de hasta qué punto se puede dividir el espacio de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, ahora no solamente tenemos dos, tenemos cinco, ¿de acuerdo? Entonces, os adelanto ya
que lo que vamos a tener que hacer para poder dividir esto en espacios de Voronoi realmente es unir los puntos, ¿vale? Unir los puntos unos con otros, de forma que tengamos que trazar a partir de ellos esas perpendiculares, como decíamos antes, y a partir de esas perpendiculares vamos a dibujar el grafo de Voronoi mirando de forma cuidadosa qué zonas son las que quedan más cerca de cada una de las semillas, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a dar ya directamente el resultado y luego, si queréis vosotros tranquilamente, lo hacéis por vuestra cuenta y veis que es así lo que da, ¿de acuerdo? O sea, vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es unir cada uno de los puntos con líneas, ¿de acuerdo? Vamos a unirlos, este con este, este con este, este con este, todos, vamos a unirlos entre todos y se trazan perpendiculares. ¿De acuerdo? Y luego nos quedamos solamente con aquellas perpendiculares y con aquellos trazos que nos sirven para poder crear el grafo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, voy a daros el resultado y lo explicamos, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el resultado final. Como veis, se ha dividido el espacio en 5 zonas porque teníamos 5 semillas. Cada una de esas zonas podemos decir que aquí, por ejemplo, esta zona es más cercana a esta que a cualquiera de los otros puntos, y lo mismo de los demás. Lo que hemos hecho para ello es determinar, como he dicho, las conexiones que habían entre los diferentes puntos, y nos hemos quedado solamente con aquellas en las que los espacios eran contiguos, ¿de acuerdo? Es decir, aunque nosotros juntemos esta con esta, aparece una perpendicular por aquí que en definitiva no nos sirve de nada, porque estas perpendiculares de aquí hacen que sean más cercanos es decir, se divide a este espacio y este espacio de aquí no toque a este espacio de aquí, ¿de acuerdo? No sé si me explico del todo bien, pero básicamente es así, es decir, lo que se ha hecho ha sido determinar cada una de estas conexiones. Como veis, estas de aquí son las perpendiculares a esta de aquí a esta de aquí a esta, ¿de acuerdo? Son perpendiculares cada una de ellas, de forma que donde se juntaban, donde se cortaban, ahí es donde hemos determinado los puntos donde se unen las diferentes áreas, ¿de acuerdo? Lo más complicado es saber en esta zona de por aquí a cuál de los puntos pertenece. Si nosotros no nos dieran el grafo de Voronoi, no sabríamos decir si un punto de por aquí a cuál de los 5 pertenece así a simple vista. Pero con el grafo de Voronoi ya sí que nosotros podemos determinar prácticamente al detalle si un punto que está por aquí, por ejemplo, está más cerca de aquí o de aquí o de aquí o de cuál, ¿de acuerdo? Esto no hay que hacerlo como tal a mano. Lo que va a hacer K-Medias precisamente es hacerlo por nosotros. Es decir, K-Medias se va a encargar de dividir el espacio de esta forma, de tal manera que así todos los ejemplos que queden en cada una de las zonas los va a agrupar a cada una de las semillas. Esto al final va a determinar las diferentes clases, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 5 clases, en la anterior teníamos 2, ¿de acuerdo? Pero eso decía que dependiendo de cómo determinemos las semillas, va a ser muy, muy importante cómo va a dividir el espacio, ¿vale? Lo que pasa es que luego va a haber un segundo paso en el cual nosotros vamos a jugar no solamente con las semillas, sino también con los ejemplos para mover las semillas. Es decir, va a haber un primer paso en el que vamos a asignar los ejemplos. Por ejemplo, todos que caigan aquí se los vamos a asignar a este, pero luego vamos a hacer un recálculo para ver si realmente este de aquí es el más cercano a cada uno de los ejemplos que hemos determinado, porque a veces eso no es del todo correcto, sino lo veremos poco a poco a lo largo de diferentes diapositivas, ¿de acuerdo? Y lo que se intenta hacer es al final obtener el grafo de Voronoi que sea el más óptimo, de forma que determine las zonas claramente donde los ejemplos están agrupados, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es importante, simplemente quería que entendierais esta parte de aquí, porque creo que a partir de aquí es más fácil entender lo que hace realmente K-Medias, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a empezar ya directamente con K-Medias y vamos a empezar por los datos que nos dan, ¿de acuerdo? Siempre hay que empezar por los datos, acordaros, hay que preprocesarlos, normalizarlos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, una vez que los tenemos, para poder ver bien lo que hace K-Medias, lo que he hecho ha sido ponerlos aquí en este gráfico, como siempre, como estamos haciendo en los últimos vídeos, de forma que yo creo que se aprecia bastante bien cómo los datos se agrupan en 3 grupos, ¿de acuerdo? Estos de aquí parecen que tienen relación, estos de aquí parece que tienen relación y esto es igual, ¿vale? Entonces, a partir de la medida de la similitud y la distancia que estuvimos viendo en los vídeos anteriores, cuando vimos KNN, podríamos determinar simplemente que los vecinos de este que son más cercanos, pues son este y este, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con los demás. Es decir, nosotros podemos determinar cuáles son los que son más cercanos a cada uno de ellos y de esa forma determinar cómo sería el grupo. Esto que lo vemos así nosotros, es decir, nosotros lo estamos viendo en pantalla y lo vemos claro,
En realidad lo que vamos a tener es una tabla con cientos o miles o cientos de miles de datos, y el propio algoritmo va a determinar, va a dividir esos ejemplos según sus atributos, ¿de acuerdo? Porque aquí a lo mejor nada más que tenemos dos atributos, es decir, este y este, y por eso estamos pudiéndolo mostrar en un plano. Pero cuando tenemos muchísimos atributos y tenemos realmente, cada atributo es una dimensión, con lo que vamos a tener muchas dimensiones, pues dividirlo en hiperplanos que se llaman, ¿de acuerdo? Va a ser más difícil de visualizar así, pero esto nos va a servir para entender realmente lo que hace K-medias. Entonces, lo primero que vamos a tener son los datos. Entonces, esto van a ser los datos y ahora vamos a ver cómo funciona paso a paso K-medias, ¿de acuerdo? Bien, el primer paso del algoritmo, como he dicho antes, es que hay que plantar unas semillas. Yo voy a hacer trampas, y digo que voy a hacer trampas porque yo ya sé que aquí hay una serie de grupos, ¿de acuerdo? O sea, es decir, tenemos tres grupos, entonces voy a plantar tres semillas, ¿de acuerdo? Como digo, esto simplemente es un ejemplo muy sencillo, simplemente para empezar a entender en qué consiste el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros ya sabemos de antemano, ya digo que estamos haciendo trampas, que hay tres grupos, pues hemos plantado tres semillas. Pero como las semillas se plantan de forma aleatoria, realmente lo que estamos haciendo es, de forma aleatoria damos un valor de x1, de forma aleatoria damos un valor de x2, y esos valores los estoy dibujando aquí en pantalla. En este caso, me han salido estos tres, como me podría haber salido aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, estas semillas, ahora mismo, por lo que hemos visto al principio, están dividiendo el espacio en una serie de regiones, ¿de acuerdo? Si recordáis, lo que estamos haciendo es uniendo esto con esto, hacemos las perpendiculares y más o menos quedaría más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como está ahora. Ahora mismo, estos de aquí parecen más cercanos a este, estos de aquí más cercanos a este y estos de aquí más cercanos a este. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que realizar una vez que hemos plantado las semillas? Pues vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El siguiente paso que tenemos que determinar es, a cada ejemplo, asignarle la semilla más cercana, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenemos aquí son los diferentes ejemplos y con flechas he indicado cuáles son las semillas que están más cerca de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, está claro que la más cercana de este grupo era este, la más cercana de este grupo era este y la más cercana de este grupo era este, ¿de acuerdo? Esta es lo que se llama fase de asignación, o al menos yo llamo fase de asignación, ¿vale? Porque estos nombres ya sabéis que muchos vienen del inglés, en muchos libros ni siquiera le dan un nombre, pero bueno, para entendernos y para saber de lo que estoy hablando en cada momento, esta es la fase de asignación, que es cuando se asigna cada ejemplo a una semilla, ¿de acuerdo? Este es el primer paso que hay que realizar en el algoritmo K-medias una vez que ya hemos plantado las semillas, ¿de acuerdo? Bien, no lo he dicho porque lo he dado por sobreentendido, porque si habéis visto los vídeos anteriores sabréis que para determinar cuál es la semilla que está más cercana a cada ejemplo, simplemente hay que determinar la distancia de cada semilla a cada uno de los ejemplos, a cada ejemplo, de cada ejemplo vemos la distancia que hay a cada semilla, mejor dicho, y de esa forma le asignamos el que esté más cercano, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso, que es lo que se llama el cálculo de centroides, ¿vale? Que básicamente lo que va a hacer es desplazar esas semillas al centro, ¿vale? Digámoslo así, al centroide, se llama en matemáticas, ¿vale? Al centro de si cogemos todos esos ejemplos a los cuales hay asignado. Me explico. Estos de aquí estaban asignados a una semilla que estaba antes aquí, ¿vale? Pero como estos son los ejemplos que están asignados a esa semilla, lo que han hecho estos ejemplos es como tirar de ella, ¿vale? Para llevársela hasta su centro, ¿de acuerdo? Lo mismo han hecho estas de aquí y estas de aquí. Esta semilla estaba por aquí, estas estaban asignadas aquí, entonces lo que se hace, por así decirlo, es que estas de aquí dicen, vale, muy bien, ¿cuál es nuestro centro? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro centro? Ya luego explicaré cómo se calcula el centro, el centroide, mejor dicho, ¿vale? Pues el centro está aquí, miren, pues las coordenadas de la semilla ahora va a ser esta de aquí. Entonces, si os dais cuenta, es lo que yo decía antes, que muchas veces cuando dividíamos el espacio para poder agrupar, lo que teníamos que hacer era no solamente decir estos son los espacios que hay de Voronoi y ahora le decimos que todos los ejemplos que hay en ese espacio pertenecen a esa semilla, sino que aquí vamos un paso más allá y lo que vamos haciendo es que vamos desplazando esas semillas de forma que se van acercando las semillas a donde hay grupos, ¿de acuerdo? Donde hay grupos. De forma que ahora ya sí, si nosotros dividimos el espacio en zonas de como hacíamos antes, uniendo los centros de cada una de las semillas y trazando sus perpendiculares, vemos claramente que ahora mismo
tal y como está la cosa, pues parece como que ya está bien asignados cada una de las semillas a cada uno de los grupos. Entonces, ahora ya lo único que nos quedaría, por así decirlo, es ver cuántas clases tenemos, sí, las sabemos porque lo sabemos de antemano, pero qué ejemplos están asignados a cada clase y de esa forma ver qué características tienen estos, qué características tienen estos y qué características tienen estos, que los diferencian a unos de otros y de esa forma ya extraer información sobre lo que acaba de hacer el algoritmo, ¿de acuerdo? Bien, pues parece bastante sencillo. Básicamente, los pasos que vamos a hacer son esos, es decir, plantamos las semillas, asignamos a cada ejemplo una semilla y luego lo que hacemos es que desplazamos las semillas según los ejemplos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver en este ejemplo, es que eso de asignar ejemplos y traer la semilla, lo vamos a ir haciendo de forma iterativa. ¿Por qué? Porque antes era un ejemplo demasiado sencillo. Ahora tenemos un ejemplo ya un poquito más complejo. Si yo preguntase cuántos grupos hay aquí, pues algunos me dirían dos, otros me dirían tres, porque a lo mejor dirían, bueno, pues esto parece un grupo, este otro y este está aquí suelto y cosas así, ¿no? Pero si nosotros en un momento dado lo quisiéramos dividir en dos grupos, creo que más o menos todo el mundo coincidiría en que esto es un grupo parece y esto podría ser otro grupo, ¿de acuerdo? Aunque este de aquí siempre nos crea cierta duda de si en un momento dado se agruparía aquí, aquí o cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a sacar de dudas cada media, pero, como digo, lo que tenemos que hacer es que tenemos que entrar con un bucle en el cual, después de haber desplazado los centroides, lo que puede pasar es que al desplazarse, ¿vale?, las asignaciones de ejemplos ya cambien, ¿vale? Porque antes estaba muy claro, teníamos tres, yo he puesto tres y directamente pues han tirado de ellos y se han posicionado, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si en un momento dado, al desplazarse la semilla, ahora resulta que hay ejemplos que antes estaban más cerca de uno de los de las semillas y ahora quedan más cerca de otra? Entonces, por eso digo que tenemos que entrar en un bucle, que es lo que vamos a ver en estos ejemplos. De nuevo, estos son los datos que tenemos, entonces vamos a empezar con nuestro algoritmo K-medias, que es plantando las semillas, ¿de acuerdo? Pues bien, si lo hacemos de forma aleatoria, pues han caído las semillas ahí, ¿de acuerdo? Podría haber caído aquí, podrían haber caído aquí, aquí, donde fuera. En este caso, para que veáis lo que quiero explicar, las he puesto yo aquí a posta, por así decirlo, ¿vale? Para que de esa forma vayamos viendo poco a poco cómo funciona el tema. Ya os adelanto que, bueno, pues si aplicamos lo que hemos visto en los diapositivas anteriores, lo que tenemos que hacer es unir estos de los centros de las dos semillas y en el punto medio, ¿vale?, trazar una recta que va a dividir el espacio en dos zonas, ¿de acuerdo? En principio, como estas semillas las hemos plantado de forma aleatoria, esa división de espacio no va a tener nada que ver en principio con las semillas, ¿de acuerdo? Hay autores que lo que hacen, os lo digo por si lo veis en algún libro, hay autores que lo que hacen es que en vez de plantar las semillas de forma aleatoria en cualquier zona del espacio, lo que hacen es elegir dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos como datos iniciales, como puntos iniciales de las semillas, ¿de acuerdo? Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En principio, os recomiendo que si lo queréis hacer de esa forma, lo hagáis, porque de esa forma, bueno, pues hay autores que dicen que al provenir ya las semillas de los datos, pues las zonas, es lo que os decía antes, hay diferentes técnicas para determinar las semillas. Eso parece que a veces funciona bastante mejor que simplemente plantar las semillas de forma aleatoria. En otros libros, en otros vídeos, veréis que hacen lo que yo hago, plantar las semillas de forma aleatoria. De todas formas, hay muchas más técnicas. Hay gente que aplica, por ejemplo, técnicas estadísticas a los datos para plantar las semillas. De todas formas, lo que es importante es que de alguna forma vamos a plantar las semillas, ¿de acuerdo? Y una vez que la tengamos plantada, eso va a dividir el espacio, en este caso, en dos zonas, que no tienen nada que ver ahora mismo cómo están agrupados los objetos. Simplemente nos sirve como valores iniciales para a partir de ahora mover estas semillas acorde a como son los datos, ¿vale? Y de esa forma poco a poco vamos a ir convergiendo hacia la realidad, ¿de acuerdo? En cuanto a cómo se agrupan los ejemplos según sus distancias y similitudes, ¿de acuerdo? Bien, espero que se vea bien. Esta es la línea, ¿vale? Esta es la línea que se ha creado a partir de unir los dos centros de las semillas y en el punto medio trazar la perpendicular, ¿de acuerdo? Es una recta, tened en cuenta que es una recta que en un momento dado deja unos ejemplos a un lado y otros ejemplos a otro. Entonces, como veis, este ejemplo y este ejemplo han caído aquí
como podrían haber caído en la otra zona, ¿vale? Y esto, el resto de ejemplos, pues han caído en la otra zona. Entonces, ahora el siguiente paso, como decía antes, era asignar a cada ejemplo una de las semillas. ¿Cuál? La más cercana, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el resultado. Lo que hemos hecho es que estas dos de aquí, que parecían más cerca de este, precisamente porque al trazar ya esta recta, pues hemos visto claramente que esta y esta están más cerca de esta. Tened en cuenta que en el algoritmo K-medias no vamos a tener que construir nosotros esta recta ni nada. Esto lo hago yo, esta recta verde la pongo yo para que se vea claramente cuál es una zona y cuál es otra, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que lo que consiste realmente este paso es que cogemos cada uno de los ejemplos, calculamos la distancia a una de las semillas, a otra de las semillas, y vemos claramente que esta es más cercana a esta que esta. Entonces, como es más cercana, a esta semilla se le asigna este ejemplo. Lo mismo hacemos con el resto de ejemplos. Hacemos con este, con este, con este, con este, etc. Una vez que lo hemos hecho con todos los ejemplos, cada uno de los ejemplos estará asignado a una única semilla. Esto es importante, ¿vale? Porque habrá variaciones de este algoritmo, G-medias en concreto, que lo que hacen es que permiten asignar un ejemplo a varias semillas con un cierto grado de pertenencia, ¿vale? Eso tiene también mucho parecido con aquello que decíamos de los conjuntos difusos en la lógica difusa Fuzzy Logic, ¿de acuerdo? Pero en este caso concreto, como digo, como estamos iniciando K-medias y en la parte sencilla, simplemente cada ejemplo hay que asignárselo a una de las semillas, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el siguiente paso, que era el cálculo de los centroides, o mejor dicho, cuando se tiran de las semillas hacia el centro de equilibrio, de masas, ¿vale?, de los diferentes ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que este centroide, esta semilla que estaba aquí, se ha desplazado aquí, ¿vale?, porque este de aquí se ve claramente que es el punto medio entre este ejemplo y este ejemplo, que eran los ejemplos que tenían asignados. Es decir, se había asignado este ejemplo y este ejemplo, pues lo que hacemos es calculamos el punto medio entre ambos dos, y de esa forma lo que hemos hecho es cambiar las coordenadas de la semilla para que se desplace de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Lo he puesto aquí un poco más borroso para que se vea que realmente esta es la que se ha desplazado de aquí a aquí. Os digo cómo se calcula estos centroides, que es muy fácil, ¿vale? En este caso tenemos solamente dos atributos, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es coger de cada uno de los ejemplos el primer atributo y se saca la media. Y ese es el valor, el primer valor, ¿vale? En este caso el atributo X1 de la semilla, ¿de acuerdo? Para el segundo valor lo que se hace es lo mismo, es decir, de cada uno de los ejemplos se coge el segundo atributo, se hace la media, ¿vale? Se suman todos los valores, se divide por el número total, y ese sería el valor que tendría aquí el segundo atributo. Si tuviéramos más atributos, pues haría con todos y cada uno de los atributos, y de esa forma, pues obtenemos los valores medios de cada uno de los atributos según los ejemplos que tienen asignados las semillas. Y de esa forma, pues, se calcula bastante fácil las coordenadas de esta semilla, ¿de acuerdo? Yo lo he hecho de forma visual para que entendáis bien lo que se está haciendo, y como veis, se ha desplazado. Este de aquí también se ha desplazado. ¿Por qué? Porque al hacer la media de todos los ejemplos que tenía asignado, que eran todos estos, ¿de acuerdo? Pues resulta que más o menos, ¿de acuerdo? He hecho una aproximación, más o menos cae aquí, ¿de acuerdo? Este punto está más cercano a estos de aquí que a estos de aquí, por el simple hecho de que, claro, estos son 4, estos son 2, entonces esto es como si tirasen más que estos, ¿de acuerdo? Y entonces el punto está, por así decirlo, no está en el punto medio entre ambos dos, sino que está un poquito más desplazado para acá, ¿de acuerdo? Posiblemente, si lo hacéis en realidad, quizás este esté un poquito más desplazado de lo que realmente yo lo he puesto. Lo que pasa es que lo he colocado así para que se vea claramente las flechas y los ejemplos, ¿de acuerdo? Más o menos tendría que estar por aquí. Esta de aquí se ve que está asignada, esta también, esta, este y este y este. A destacar que ahora, al desplazar, como yo decía, al desplazar los centroides, de desplazar las semillas, ¿vale? Al haber calculado los centroides, haber desplazado las semillas a los centroides, ahora tenemos una curiosidad, y es que esta línea, que antes estaba más inclinada, estaba así, ahora está así, ¿vale? Si unimos este con este ahora, y trazamos el punto medio, y trazamos la línea perpendicular, vamos, la que es perpendicular a la línea de unión de ambos, pues nos damos cuenta que ahora ha habido ciertos cambios. Por ejemplo, estos dos que antes estaban más cerca de este, ahora resulta que ya han quedado en la zona del espacio que está más cercano a este, ¿de acuerdo? Y este de aquí, espero que se vea bien, que antes estaba asignado a este, ahora de pronto queda en la zona del espacio que está más cerca de este. Por eso decía antes que lo que estábamos haciendo es que estamos dividiendo el espacio en zonas de Voronoi, haciendo un grafo de Voronoi, pero
Lo que ocurre es que si nosotros no desplazáramos las semillas, pues ya quedaría todo determinado. Pero precisamente K-Medias lo que hace es ir moviendo las semillas acorde a los ejemplos, de forma que así poco a poco van a ir acercándose hacia las zonas donde están cada uno de los grupos, ¿no? Porque como si un grupo de ejemplos están muy cercanos unos a otros y tienen que ver, lo que van a hacer es que van a tener más fuerza para tirar de esta semilla que, por ejemplo, otros que están más alejados. De esa forma, como veis, el espacio de Voronoi se va moviendo, se va desplazando, y al desplazarse puede hacer que algunos ejemplos queden fuera de sus zonas iniciales. Por eso ahora, como han quedado fuera, tenemos que seguir el algoritmo y tenemos que hacer otra iteración de asignación de ejemplos a las semillas que ahora en este caso estén más cerca, ¿de acuerdo? Pues bien, ya lo hemos hecho y este es el resultado. Es decir, como decía antes, estas dos ahora que habían quedado en esta zona de aquí se han asignado ahora a este, ¿vale? Este ya estaba, pero estas dos han dejado de estar asignadas a este y están asignadas a este. ¿Por qué lo sabemos? Porque hemos hecho la distancia desde aquí hasta aquí, hemos hecho la distancia de aquí a aquí y hemos visto que ahora resulta que este era el que estaba más cercano. Entonces este ejemplo ahora ya no tiene asignado este, sino tendría asignado este, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con este. Este de aquí, que antes estaba asignado aquí, pues lo que ha pasado es que ahora se asigna a este, ¿de acuerdo? Porque queda justo, aunque está justo cerca del borde, pero está más metido en la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues como ya podéis prever, estas semillas van a moverse debido a que estos grupos de ejemplos van a tirar de ella y este grupo de ejemplos van a tirar de ella. Por eso, realmente este algoritmo es muy potente, porque en pocas iteraciones hacen que las semillas se desplacen hacia las zonas donde hay más, donde hay los grupos, ¿no? Donde están agrupados los ejemplos, ¿de acuerdo? Tiene ciertas limitaciones, ciertos problemas que veremos más adelante, pero en principio creo que con esto se va entendiendo lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con el desplazamiento de las semillas, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el resultado. Aquí vemos el desplazamiento de las semillas una vez que han tirado los ejemplos de ellas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace realmente por debajo? Lo que os decía antes, se calcula el centroide. ¿Cómo se calcula el centroide? Vuelvo a repetir, se coge para cada una de las coordenadas que va a tener la semilla, lo que se coge son sus ejemplos asignados y se hace la media de cada uno de los atributos, ¿de acuerdo? Y entonces, este que estaba aquí se ha desplazado hacia arriba enormemente debido a que los tres ejemplos que tenía asignado ahora estaban en la parte de arriba. Entonces, como veis, se ha desplazado bastante. Lo que pasa es que está más cerca de estos dos que de este, debido precisamente que como estos son dos y este es uno, pues estos dos tiran más que este de aquí, ¿de acuerdo? Es normal. Y este, en cambio, pues se ha desplazado más o menos al centro de estos cinco de aquí, ¿de acuerdo? De nuevo digo, quizá a lo mejor no es exacto, a lo mejor es un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero en definitiva, tiene que estar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, estaba aquí, se ha desplazado hacia aquí, debido a que cuando hemos hecho de estos ejemplos que tenía ahora asignados su centroide, pues nos ha salido este resultado aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, ya las semillas se han ido desplazando hacia los dos grupos que en un momento dado, nosotros ya de antemano, más o menos habíamos visto que que se correspondían estos ejemplos, ¿de acuerdo? Estos datos. Entonces, ahora como veis, al desplazarse, al no estar ya aquí, ¿vale? Pues entonces la línea ya no está así, sino que ahora resulta que al desplazarse para acá y al desplazarse para allá, teníamos que unir estos dos centros y la línea verde ahora queda así, ¿de acuerdo? Entonces, todos los ejemplos que quedan a este lado, pues son ejemplos que van a ser asignados a esta semilla, y todos los que estén a este lado van a ser asignados a esta semilla. Si nosotros llegáramos con un nuevo ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo pusiéramos, por ejemplo, aquí, pues fácilmente vemos que este ejemplo nuevo, al que hay que asignárselo, es a este, ¿de acuerdo? Pero en realidad lo que estaríamos haciendo es calculando la distancia a cada una de las semillas y viendo cuál es la más cercana, ¿de acuerdo? O sea, es así de sencillo. O sea, una vez que hayamos entrenado nuestro algoritmo, por así decirlo, ha entrenado con los datos que teníamos nosotros, que le hemos dado, pues lo que nos va a devolver, por así decirlo, es una lista con las coordenadas de cada una de las semillas. Y lo único que tenemos que hacer cuando tenemos un nuevo ejemplo es calcular la distancia de ese ejemplo a las semillas, ¿vale? En este caso son dos, pues a esas dos. Y la que esté más cercana, pues a esa se la asignamos, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cuándo termina este bucle? Es decir, ¿cuándo en un momento dado terminamos de hacer esta iteración de asignar ejemplos a semillas, desplazar semillas, asignar ejemplos a semillas y desplazar semillas? Pues, como ya podéis imaginar, lo que tenemos que mirar es si hay cambios
en la asignación de ejemplos. Es decir, si en un momento dado ocurre como ahora, que ahora volvemos a calcular cuáles son las semillas que están más cercanas a cada uno de los ejemplos, vemos que no hay cambios. Es decir, estas tres siguen asignadas a este de aquí y estas cinco siguen asignadas a este de aquí. Entonces, de esa forma, ya podemos decir que el algoritmo ha terminado. Deciros que hay veces que lo que hacen algunos algoritmos para determinar si han terminado o no, cuando tenemos muchísimos datos y muchísimas dimensiones, es ver si esos cambios, o sea, están por debajo de un margen, ¿vale? Un margen de tolerancia. Es decir, porque a veces ocurre que como son muchísimos datos, a lo mejor tienes aquí cientos o miles de datos y a lo mejor cambia uno y ahora cambia otro, no sé. Entonces llega un momento y dices, mira, me da igual, esto en realidad... lo que necesito es una aproximación para que sea sea cercana, pero tampoco me interesa a lo mejor sea exacta, y como a veces hay ruido, hay problemas y demás, pues no nos vamos a comer la cabeza demasiado con que sea perfecto. Entonces, lo que hacemos es que en cuanto el número de asignaciones cae por debajo, por ejemplo, de un margen, pues entonces también lo podemos parar. También se suele parar cuando, por ejemplo, el movimiento de las semillas está por debajo de un umbral. Cuando ya el movimiento de las semillas empieza aquí a fluctuar en una zona pequeña, pues se dice, bueno, pues ya podemos parar el algoritmo. De todas formas, nosotros, para hacerlo sencillo, lo vamos a parar cuando ya no haya más asignaciones, porque entiendo que vosotros cuando hagáis ejemplos, cuando lo probéis, básicamente no vais a tener cientos de miles de datos, vais a tener solamente unos pocos con los que trabajar y ver cómo funciona y si todo funciona bien o no, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, nuestra condición de parada va a ser que ya no haya reasignación de ejemplos diferentes a la que había en la iteración anterior, ¿vale? O sea, como en este caso, estos tres siguen asignados a este y estos cinco asignados a este, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta ahora todo perfecto y todo maravilloso. Y bueno, diréis, pues este algoritmo es genial. O sea, con este algoritmo ya podemos hacer aprendizaje no supervisado de forma extensiva. Y así es decir, se utiliza de forma extensiva hoy en día y la única alternativa que existe en real, o sea, más potente que esto, me refiero a la familia más o menos de K-medias y sus alternativas y mejoras, son las redes neuronales, ¿de acuerdo? K-medias tiene ciertas mejoras, hay gente que lo mejora pues metiendo mejores formas de posicionar las semillas, hay gente que permite que un ejemplo esté asignado a varios clases al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Pero básicamente la base es K-medias, ¿de acuerdo? Entonces, a este conjunto, a esta familia de algoritmos de K-medias, la única alternativa que existe para, que por lo menos yo conozco, esto lo de siempre, que por lo menos yo conozco para K-medias y toda su familia asociada, es directamente las redes neuronales, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, una de ellas, la más sencilla, es en los mapas autoorganizados de Cochrane, ¿de acuerdo? Y ya sé que lo del nombre de Cochrane tiene eso, pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Tiene ese nombre, el hombre tenía ese nombre y ahí quedó, ¿de acuerdo? Básicamente los mapas autoorganizados son una forma también de hacer algo parecido que esto, pero con redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces, problemas que nos podemos encontrar, porque claro, todo esto no es maravilloso, porque si fuese maravilloso entonces pues nos habrían creado, como digo, alternativas a K-medias, ¿de acuerdo? Bien, imaginaos que tenemos estos datos y claramente aquí tenemos tres grupos, ¿de acuerdo? Y nosotros, imaginaros que también hemos puesto K igual a 3. Entonces decimos, bueno, pues genial, porque en un momento dado pues una semilla irá aquí, otra semilla irá aquí y otra semilla irá más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en un momento dado todos esperamos viendo estos datos. Pero como os decía antes, puede ser que según caigan las semillas, puede hacer que obtengamos cosas raras, ¿de acuerdo? Entonces os voy a poner un ejemplo de cómo podrían caer las semillas de una forma rara y que podría hacer que esto de aquí se dividiese en tres, pero de una forma, como digo, bastante extraña, ¿de acuerdo? Bien, pues he puesto cada semilla de un color y espero que se vea lo suficientemente bien, si no, os lo explico. Lo que ha pasado es que una semilla ha caído aquí, otra ha caído aquí y otra ha caído aquí. Y no solo eso, es que cuando hemos hecho los cálculos, resulta que, claro, todas estas de aquí están más cerca de esta que de estas dos. Y a su vez, estos de aquí están más cerca de este y estos de aquí están más cerca de este. Y cuando hemos hecho las diferentes iteraciones, nos hemos dado cuenta que enseguida ha terminado el programa debido a que no ha habido cambio de asignaciones de ejemplo, ¿vale? Quizá a lo mejor estos dos de aquí, pues a lo mejor han podido fluctuar un poco para acá y para allá, pero al final han caído en uno de ellos, una vez que se han desplazado suficiente las semillas, ¿vale? Y se ha terminado el K-medias y nos ha devuelto esto, ¿vale?
Esto, si lo vemos ahora así, lo vemos enseguida y decimos, ah, claro, aquí ha habido un error, ¿no? Básicamente es por cómo han caído las semillas, y si hubieran caído de otra forma, por aquí, por aquí, por aquí, pues ya está, todo hubiera ido perfecto. Genial. Pero cuando tenemos una tabla con cientos de miles de datos y con no sé cuántos atributos, que no es fácil de visualizarlos así, ¿de acuerdo?, en papel, pues ocurre que no es tan fácil de ver que nos hemos equivocado, ¿de acuerdo?, que el algoritmo se ha equivocado. Entonces, como digo, este tipo de problemas se pueden solucionar, es decir, hay formas para, como he explicado antes, pues hacer un análisis estadístico inicial de los datos para que de esa forma cada una de las semillas caiga en una zona más prometedora, ¿de acuerdo? Para que de esa forma además tarde poquito en llegar la semilla hasta donde tiene que llegar, etcétera. Pero como os explicaba al principio, si el algoritmo tiene la mala suerte de que caen las semillas en mala zona o de malamente, pues pueden pasar cosas extrañas como estas, ¿de acuerdo? Espero que se vea bien, estos son verdes, espero que se vea bien, estos son azules y todo esto son como una especie de naranja, amarillo, ¿de acuerdo? Que espero que se aprecie suficiente, pero creo que ha quedado claro cuál es la problemática que nos podemos encontrar con camelias, ¿de acuerdo? Bien, aquí os estoy mostrando una serie de datos que son muy típicos, ¿de acuerdo? Veis que aquí lo que existen son una serie de datos que tienen como, bueno, pues una fuerte correlación, que se llama. ¿Por qué? Porque en un momento dado, según aumenta el valor del primer atributo, el X1, también aumenta el valor del X2. Esto se llama una correlación positiva, ¿de acuerdo? Pero no está claro aquí si hay grupos o no hay grupos. O sea, es decir, en definitiva, lo que vemos es como si fuese todo un grupo, y si nos dijeran que lo dividiéramos en tres grupos, no estaría claro dónde tendríamos que determinar cuáles son cada uno de ellos, ¿de acuerdo? También existe en un momento dado que pueda ser una correlación negativa, si fueran así, ¿de acuerdo? Y lo que pasaría es que según aumentaran los valores de aquí, pues aquí irían disminuyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos datos de aquí son muy comunes en el mundo, o sea, en la vida real, es bastante fácil encontrarse este tipo de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, os vuelvo a remitir al ejemplo que hicimos al principio de las personas y las tallas, y pues X1 podría ser perfectamente la altura de esa persona, ¿vale? Mientras que X2 podría ser el peso, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente a mayor altura, mayor peso. Es normal que una persona muy alta pues suele pesar más que una persona más pequeña. Eso no quiere decir que haya ciertos valores atípicos en los cuales haya personas muy, pequeñas pero muy gruesas y personas muy altas pero muy delgadas, ¿de acuerdo? Pero aún así, normalmente esto es un tipo de dato bastante común que se da y lo vais a encontrar bastantes veces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que lanzaríamos es nuestro algoritmo K-medias y lo dividiríamos pues en tallas pequeñas, tallas medianas y tallas grandes. Y el algoritmo, pues, va a actuar y, por ejemplo, agruparía estos a lo mejor en talla pequeña, estos de aquí en talla mediana y estos de aquí en talla grande, por ejemplo. Eso es más o menos lo que nos gustaría que hiciera. Pero como hemos visto antes, hay veces que según plantemos las semillas, pues nos puede hacer cosas raras. Entonces, puede ser que las agrupaciones las haga de otra forma. En este caso son solamente dos atributos y la correlación es clara. Pero cuando muchas veces tenemos muchísimos atributos, pues a veces no queda tan claro, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis mejorar el algoritmo K-medias si no os está funcionando de todo bien, yo lo que os recomiendo es que os centréis precisamente en mejorar cómo se plantan las semillas al inicio, porque el algoritmo depende mucho de eso, ¿de acuerdo? Entonces, hay técnicas estadísticas, por ejemplo, distribuciones gaussianas y demás, que se pueden aplicar para que de esa forma las semillas caigan en zonas ya bastante prometedoras y de esa forma, además, el número de iteraciones que vais a tener que hacer es mucho menor. Entonces, más o menos, os lo dejo aquí, para que de esa forma, si tenéis que investigar, sepáis por dónde tenéis que ir, pero ya todas esas técnicas, como digo, de temas temas estadísticos que se pueden aplicar a K-medias para mejorarlo, lo dejo ya para una, cuando hagamos vídeos ya de inteligencia artificial más avanzado, ¿de acuerdo? Con lo que hemos visto, creo que el pseudocódigo se hace muy sencillo de ver, ¿de acuerdo? Básicamente es poner en código lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Tenemos una función que es K-medias, a la que se va a pasar un conjunto de ejemplos, una función de similitud o de distancia, ¿de acuerdo?, para calcular las distancias, y K es el número de clases que decíamos al principio. Y lo que vamos a volver es una lista de clases, ¿vale?, que básicamente es una lista de coordenadas de cada una de las semillas, ¿vale?, de forma que cuando nosotros luego queramos clasificar, pues lo único que tenemos que hacer es coger un nuevo ejemplo y ver en ese ejemplo si está más cerca de una semilla o de otra, ¿de acuerdo? El primer paso, crear la lista de clases, esa lista de clases que tenemos que devolver al final. Entonces, esa lista,
básicamente la podemos modelar como nos dé la gana, pero en principio puede ser una lista normal y corriente, que va a contener luego pues, esas coordenadas que van a poseer cada una de las semillas, ¿de acuerdo? Entonces creamos una lista en principio vacía y lo que vamos a hacer es que vamos a ir desde 1, o sea, esto simplemente es un bucle, ¿vale? Para ir desde 1 hasta acá, ¿de acuerdo? Según las clases, y por cada clase vamos a ir creando una semilla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamar clase a ese punto, por así decirlo, crear clase, le pasamos el nombre y simplemente para identificar y diferenciar unos de otros, ¿vale? Pero no es importante, simplemente crear una clase que al final luego vamos a agregar aquí a esta lista, ¿de acuerdo? Y esa clase va a ser un objeto que va a tener una serie de propiedades. Uno de ellos va a ser la semilla, ¿vale? Las coordenadas de la semilla, ¿vale? Entonces, cada una de las semillas va a estar representada por cada una de estas clases, ¿de acuerdo? ¿Cómo se asigna esta semilla? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es elegir esas semillas de forma aleatoria o de cualquier otra forma. Esta es la función que en un momento dado vosotros tenéis que personalizar, como decía antes. Se calcula esa semilla, ¿de acuerdo? Según ahora mismo cómo son los valores posibles que puede tener los ejemplos, pues se cogen de forma aleatoria. Por ejemplo, el primer atributo va desde, si fuese altura, imaginaros, pues va desde 1 metro hasta 2 metros, por decir dos valores. Bueno, pues tenéis que coger un valor aleatorio entre 1 y 2 metros. El segundo es un peso y va desde, 50 kilos hasta 100 kilos. Pues cogéis un valor que esté entre esos dos, ¿de acuerdo? De forma aleatoria. En realidad esos valores tienen que ir normalizados, pero bueno, estoy diciéndolo así porque creo que de esa forma se entiende, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tenemos eso y que tenemos agregada cada una de las semillas, cada una de esas clases, las tenemos asignadas aquí, ahora lo que tenemos que hacer, ya básicamente es como si las hubiéramos plantado, ¿no? Porque al asignarlo de forma aleatoria ya tendrían esas coordenadas iniciales, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en nuestro bucle principal que decíamos antes, que tiene dos fases, esta de aquí, que es la de asignación, y esta de aquí, que es la de arrastre o cálculo de centroides o movimiento de las semillas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la condición de parada en este caso, vamos a decir que es cuando ya no vuelvan a cambiar las clases, ¿de acuerdo? Esto nos exigiría realmente que nosotros guardáramos una copia de cada una de las clases y que luego cuando se modifican y llegamos aquí de nuevo, ver si realmente se han modificado o no se han modificado, siguen siendo las mismas o no, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, tendremos que hacerlo de alguna forma, pero yo lo he simbolizado con este método diciendo de que si no cambia, mientras que no cambien las clases, si cambian las clases, seguimos dentro del bucle, pero si ya no cambian, ¿vale? Pues salimos del bucle, ¿de acuerdo? Y devolvemos las clases que tengamos. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a este método que se llama limpiar ejemplos, que lo que tenemos que hacer es lo siguiente: a cada una de las clases se le van a ir asignando ejemplos, como decíamos antes, ¿no? Aquellas flechas que veíamos. Entonces, en realidad podríamos poner a cada ejemplo cuál es su semilla, pero yo lo estoy haciendo al revés, es decir, a cada semilla le estoy asignando una lista de ejemplos. Entonces lo que tenemos que hacer es recorrer cada una de estas clases, igual que hemos hecho aquí, y cada vez que hagamos la iteración, lo que tenemos que hacer aquí dentro es simplemente a cada semilla limpiar su lista de ejemplos asociada para empezar desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Por cada ejemplo que tengamos aquí en ejemplos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es la asignación. Lo que vamos a calcular es cuál de estas clases de aquí son la más similar, ¿de acuerdo? Pasándole las clases por un lado y la función de similitud por otro. Ya os digo que normalmente suele basarse en la distancia euclídea, tal y como vimos en los vídeos anteriores. Y de esa forma obtenemos cuál es la que es más similar a este ejemplo dado, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado pasar aquí el ejemplo. Me estoy dando cuenta ahora, ¿vale? Que se me ha olvidado aquí pasar el ejemplo este para ver cuál de estas clases, según esta similitud, es la más parecida. Lo corregiré, como siempre, lo corregiré en la diapositiva cuando lo suba, ¿de acuerdo? Pero creo que la idea está clara, ¿vale? Una vez que lo tengamos, una vez que tengamos esta clase, lo que tenemos que hacer es, esa clase va a tener una lista de ejemplos y a esa lista de ejemplos se le va a agregar este ejemplo, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos con cada uno de los ejemplos. Entonces cada ejemplo va a estar asignado a una clase diferente, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho eso, que es la fase de asignación, lo que tenemos que hacer es el desplazamiento de las semillas, ¿vale? Y eso se hace aquí, es tan sencillo como estos dos pasos. Lo que tenemos que hacer es que por cada clase, en la lista de clases que tenemos aquí, o sea, por cada semilla básicamente, lo que tenemos que hacer es calcular. En base a sus ejemplos calculamos el nuevo centroide. Ya os he dicho que es simplemente coger estos ejemplos y ir atributo a atributo haciendo la media de cada uno de ellos y asignándoselos a esta semilla, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos esta semilla, que básicamente lo que ha hecho ha sido
que antes esta clase tenía un objeto semilla, este de aquí, con una serie de coordenadas, pues ahora hemos calculado otras nuevas coordenadas, pues las asignamos, ¿de acuerdo? Ahora la semilla de esta clase será esta que acabamos de calcular aquí, ¿de acuerdo? De esa forma, una vez que ya termine el bucle, porque ya no haya más cambios, ¿vale? Cuando se reasignen aquí, básicamente vemos que las asignaciones que va a haber aquí son las mismas que las que había antes, pues entonces se terminaría lo que es el pseudocódigo, o sea, se terminaría la ejecución del código y devolvería las clases tal y como las haya, como esté en ese momento, que son las que haya encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, si hubiese explicado esto desde un inicio, no os hubierais enterado, yo creo, bien de cómo funciona realmente ese algoritmo, pero una vez que hemos visto las diapositivas anteriores, creo que se entiende bastante bien y casi que es autoexplicativo el pseudocódigo de cómo aplicar, y como veis son 10 o 15 líneas, lo podéis implementar, es un algoritmo bastante sencillo, es muy rápido y funciona bastante bien, siempre y cuando, como digo, la elección de la semilla sea la buena, ¿de acuerdo? En cuanto al análisis, bueno, pues vemos que los costes son muy buenos, ¿de acuerdo? Porque tiene un coste espacial lineal, esto es porque nada más que ocupa lo que sería la tabla que tenemos que almacenar nuestros ejemplos, y luego aparte, bueno, pues unos registros más que vamos a meter en esa tabla o en otra tabla, en los cuales vamos a guardar las coordenadas de las semillas. Entonces, si tenemos 2, 3, 5, 10 semillas, tampoco son muchas, no ocupan mucho espacio. Entonces, como digo, el espacio es lineal, también es verdad que es lineal en cuanto al número de ejemplos y al número de atributos, pero como digo, tiene un coste bastante bueno porque luego cuando lanzamos el algoritmo como tal, no necesita de grandes espacios ni mucha memoria para hacer todos esos cálculos, ¿de acuerdo? En cuanto al coste temporal, pues es polinomial. Bueno, en este caso, claro, tenemos que recorrer cada uno de los ejemplos, también tenemos que recorrer cada uno de los atributos para hacer los centroides, para hacer los cálculos tanto de los centroides de las semillas como también para luego asignar los ejemplos a cada una de las semillas. Entonces, bueno, pues aunque no he puesto la fórmula exacta, el orden exacto, pero sí deciros que de tipo polinomial, aunque se puede mejorar con algunas técnicas, como siempre, informáticas y demás, para que los costes, bueno, pues no sean tan elevados en comparación, por ejemplo, con otros algoritmos como KNN, que sí que admitía costes lineales, ¿de acuerdo? Pero aún así, como digo, es un coste muy bueno. Muy bueno, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje de la lógica, ¿vale? Y si lo comparamos, por ejemplo, con la lógica difusa, ese tipo de cosas, pues tiene costes muchísimos mejores que ese tipo de algoritmos. En cuanto a ventajas, pues básicamente para lo que se creó K-Medias, que es para agrupación automática, de forma que nosotros le pasamos unos ejemplos y sin decirle nada, él no los agrupa, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo, bueno, pues aunque parezca una tontería, es maravilloso, ¿de acuerdo? Porque imaginaros un ejemplo, se me ocurre ahora, la señal de tráfico, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una señal de tráfico, algunas son de prohibido, otras son de obligación, otras son de que te alertan, ¿no? De advertencia, etcétera, etcétera, etcétera. Otras son informativas y cada una más o menos tiene unas formas diferentes. Entonces, en lógica nosotros tendríamos que decirle cosas como si la señal es redonda y tiene el borde de tal color y no sé qué, pues entonces es tal, ¿vale? En este caso, no, en este caso lo que estamos haciendo es que nosotros le pasaríamos los datos de todas esas señales al algoritmo K-Medias y él solito pues diría, estas son de un tipo, estas son de otro y estas son de otro. Claro está, el algoritmo no sabe exactamente si esto es de obligación y esto es de prohibición, pero en definitiva sí que nos lo va a agrupar, eso sí, dependiendo de las semillas y todo aquello, ¿de acuerdo? En cuanto a desventajas, pues ya más o menos las que hemos estado diciendo a lo largo del vídeo, dependen muchísimo de las semillas, de dónde caigan, ya hemos visto algunos ejemplos de cosas raras que puede ocurrir. Exige un número fijo de clases iniciales, deciros que hay variantes, ¿vale?, de K-Medias, en el cual tú le indicas un número inicial de clases, pero él luego, a lo largo del algoritmo, va creando o destruyendo, por así decirlo, eliminando clases según va necesitando. Eso lo hace mediante un, bueno, pues como siempre, ¿no? Hace una serie de bueno, utiliza una serie de herramientas estadísticas, ¿vale? Para en un momento dado ir, bueno, pues si ve que dos clases están muy cerca, pues a lo mejor forman una. Si ves que esas clases están muy una clase está muy lejos de los datos, a lo mejor construye dos. Ese tipo de cosas, si lo buscáis por internet, encontraréis información sobre, porque K-Medias ya tiene bastante tiempo, entonces encontraréis información sobre cómo hacer ese tipo de cosas. Y por último, como siempre pasa con este tipo de algoritmos que se basan en la similitud y en la distancia y demás, son conceptos matemáticos y exigen de valores numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, se puede, de alguna forma, ya lo hemos visto cuando vimos KNN, en el vídeo KNN, vimos cómo en un momento dado se podrían de alguna forma convertir los valores no numéricos, los valores simbólicos, en números, y de esa forma
con cierta rigurosidad matemática, claro está, y de esa forma utilizarlo en los algoritmos de este tipo, pero que, bueno, es cierto que mucha gente que le gusta la lógica, además, es precisamente porque si tienes muchos datos de tipo simbólico, pues la lógica funciona mejor con ellos que este tipo de algoritmos, ¿de acuerdo? En cuanto a alternativas, estas son, yo creo, las tres más importantes, por lo menos con un nivel más o menos de inicial, ¿vale? Aunque ya os digo que KNN tiene un montón de variantes y demás, pero yo creo que las más significativas son G-medias, PCA y EM, ¿de acuerdo? G-medias es una ampliación de K-medias, pero que admite cosas, como decía antes, como clases variables, ¿vale? No, ya no tiene que ser fijos, tiene que ser variables. Utiliza herramientas estadísticas, como en este caso la distribución gaussiana, ¿de acuerdo? Aquella curva de Gauss, la G viene de Gauss, ¿de acuerdo? Si habéis visto los vídeos de probabilidad, de estadística, de redes bayesianas y demás, os sonará lo que estoy diciendo. Entonces, como digo, utiliza esas distribuciones gaussianas, ¿vale? Distribuciones normales, para bueno, pues agrupar los datos y demás. Y además permite cosas como que un ejemplo pertenezca no solo a uno, sino a varias clases, y le indica qué grado de pertenencia tiene a esa clase, que nos recuerda mucho a la lógica difusa, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es un algoritmo un poquito más avanzado. No lo he querido incluir, no sé si haré un vídeo, no sé, ya veré si hago un vídeo, ¿no?, sobre G-medias, pero en principio puede ser que lo deje para cuando empecemos con los vídeos más avanzados de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos PCA. PCA simplemente es, bueno, significa Principal Component Analysis, o sea, análisis de componentes principales. Es un tipo de algoritmo que se utiliza desde los años 70 para hacer este tipo de cosas, pero que no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. Es un algoritmo de análisis, lo que hace es un análisis de datos, y simplemente a partir de ese análisis intenta hacer este tipo de agrupaciones. Funciona bastante bien también, pero se basa en otro tipo de matemáticas diferentes a la que hemos visto en K-medias. Y que sepáis que, como alternativa, existe. Hay gente que lo mete dentro de los cursos de inteligencia artificial, hay gente que no, porque es lo que os digo, es más un algoritmo de análisis de datos que en sí de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos EM, que es Expectation Maximization, que es expectación maximización, que es una ampliación de K-medias, pero utilizando técnicas que hemos visto a lo largo de la serie de probabilidad y redes bayesianas, ¿de acuerdo? En los últimos vídeos de redes bayesianas estuvimos viendo algunas técnicas bastante avanzadas en cuanto a redes bayesianas, y en principio lo iba a dejar para la época en la que demos, como digo, esos vídeos ya más de, bueno, pues de algoritmos más avanzados, ¿de acuerdo? Pero al final, como era el único, ya era el último vídeo que me quedaba, por así decirlo, de esa rama de probabilidad de redes bayesianas, he decidido incluirlo aquí, y así ya pues me lo quito de en medio. Lo más seguro es que sea el próximo vídeo, de forma que veamos en qué consiste. Es, como digo, ya tiene unas matemáticas un poquito más avanzadas. Si no habéis visto los vídeos de las redes bayesianas, os va a costar seguir lo que estoy diciendo, pero bueno, como me interesaba ya terminar con esta parte, para que una vez que ya terminemos, como digo, con esta de aquí, lo más seguro es que ya entremos de lleno en lo que serían las redes neuronales, por lo menos en una parte inicial en la que vamos a ver la fase de las redes neuronales, para que luego ya, bueno, pues me replantearé a ver qué hacemos, si cómo planteo el canal y cómo planteo los vídeos, porque tengo que ver cómo empiezo a enfocar todo el tema este de ya de algoritmos de inteligencia artificial, pero más avanzados, ¿de acuerdo? Como son la regresión, las máquinas vectores soporte y ya las redes neuronales más avanzadas. Entonces, una vez que veamos esto, por lo menos habremos visto lo que son las bases de la inteligencia artificial y los principios, como queramos ver, en lo que son los algoritmos más básicos, y a partir de ahora, bueno, pues ya vamos a empezar a ver cosas un poquito más interesantes y más complejas, ¿de acuerdo? Bien, pues en cuanto a aprendizaje no supervisado, lo que vamos a ver ya, como decía antes, era el algoritmo EM, la expectación maximización, y ya, bueno, pues por lo menos tenemos unos poquitos con los que empezar a trabajar. La verdad es que K-medias se utiliza muchísimo, ¿vale? Es un algoritmo que tiene unas aplicaciones bastante grandes, y vais a encontrar bastante información sobre él en internet, porque junto con redes bayesianas, redes neuronales y demás, se utiliza muchísimo, igual que KNN y demás. Entonces, creo que es un buen punto de inicio. Si entendéis bien cómo funciona, además, luego vais a poder entender mejor toda esa información que encontréis por internet, ya sea en libros, ya sea en vídeos, ya sea como sea. Entonces, bueno, pues creo que con esto os va a servir bastante para entender cómo funciona el aprendizaje no supervisado, ¿de acuerdo? Después de eso, como decía antes, lo más seguro es que ya nos metamos en lo que son las bases de las redes neuronales,
y a partir de ahí pues tengo que revisar toda la documentación que tengo, porque tengo que ver cómo enfoco esa nueva área, ya por así decirlo, esa nueva fase, mejor dicho, esa nueva fase del canal, en el que ya no vamos a ver algoritmos sencillos, sino que ya vamos a empezar a ver algoritmos más complejos, que va a requerir de más matemáticas y de unos conocimientos un poquito más avanzados. Pero creo que si se ha entendido bien todo desde aquí hacia atrás, va a ser una buena base. O sea, el objetivo del canal era precisamente este, es decir, sentar las bases de los conocimientos de la inteligencia artificial para que luego, cuando nos enfrentemos a los conocimientos más avanzados, ya, bueno, pues no partamos desde ese desconocimiento, que no nos permite avanzar fácilmente, y que encima pues enseguida nos perdemos y no sabemos de qué se está hablando, ¿de acuerdo? Poco más, como siempre digo, me gusta que en la medida que podáis participéis y colaboréis. Sigo comentando que sigo trabajando en esa web, que en un momento dado me gustaría tenerla, a ver si la puedo tener lo antes posible, a principios del año que viene, a ver si es posible. De forma que toda la información que hemos visto aquí a lo largo del curso, más información, nuevamente me pedís información sobre libros, sobre vídeos, sobre implementaciones y demás en código, y por falta de tiempo no puedo hacerlo. Y mi objetivo es que en esa web sí que esté, de forma que luego, aparte de los vídeos de YouTube, podáis ir a esa web y obtener bastante información. Y en esa web lo que pretendo también es que la gente podáis hablar y comunicaros entre vosotros, para que también se cree una comunidad, que es el objetivo al final que yo tenía desde el principio, aparte de introducir a la gente en todo este conocimiento sobre la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le dais me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Recordad suscribiros al canal, porque de esa forma os llega un aviso de cuando publico vídeos. Recordad que ahora ya no estoy publicando un vídeo a la semana, ahora últimamente sí, pero que no siempre, porque lo hago cuando tengo tiempo de hacer unos cuantos vídeos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier error, lo que sea, me lo dejáis en los comentarios y os contesto en cuanto pueda. Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.